Se sigue generando información desde el Parlamento venezolano. En este momento ha iniciado la discusión del segundo punto del orden del día, que tiene que ver con un debate para condenar el ciberfascismo. En 2007, es paradigmático, en el cual se tumbaron todas las plataformas hospitalarias de electricidad, de gobierno, de comunicaciones. La actual guerra en Ucrania entre el bloque de la OTAN y la Federación Rusa, creo que es el paradigma fundamental de lo que significa la ciberguerra y el ciberfascismo. No tengo duda, señor presidente, pueblo de Venezuela, que después de las 20.000 propagandas que pasaron en esos tres meses fatídicos entre el 2002 y el 2003, los cuatro jinetes del apocalipsis que gobernaban las conciencias del pueblo venezolano durante 60 años, que fueron los grandes medios de comunicación que hicieron vida aquí en Venezuela, 20.000 propagandas sin descanso, sin publicidad, sin ningún tipo de descanso, sino era todo el tiempo Chávez vete ya, Chávez vete ya. Desde ese momento no ha habido a pueblo alguno un ataque tan terrible, tan violento y tan fascista como es el que ha recibido Venezuela en las últimas dos semanas en la historia de nuestra República. Ha sido, lo explicaba ayer la ministra de Ciencia y Tecnología, más de 30 millones de ataques por minuto. 30 millones de ataques por minuto. Esos son a nuestras plataformas digitales, porque tiene dos aristas esto, ¿verdad? La arista de la ciberguerra, donde nos atacan toda nuestra plataforma electrónica y digital como Estado, como nación, no como chavista. No es que le atacaron a la página web de un chavista, no, 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 no. Es la página web del Estado venezolano, de los servicios públicos venezolanos. Y está la segunda arista, que es la del ciberfascismo, que es el que se ha desatado terriblemente a través de granjas y bots para perseguir, fulminar, asesinar al pueblo venezolano por el simple hecho de pensar distinto, por el simple hecho de soñar con la patria de Bolívar, por el simple hecho de pensar que el proyecto de Chávez y ese proyecto que hoy lidera Nicolás Maduro, ese proyecto de humanidad, de amor y de conciencia, es posible en nuestro territorio. Ahora, yo le pregunto al pueblo de Venezuela, le pregunto a los queridos y las queridas parlamentarias que hacen vida aquí, ¿es o no indispensable no solo que apoyemos el Consejo de Estado que creó nuestro presidente de la República para examinar este tema, sino que nosotros legislemos de manera urgente sobre nuestras redes sociales, sobre toda la plataforma digital y el mundo digital en Venezuela? Para quienes no comprendan esto, por ejemplo, en la todopoderosa Europa, Alemania, por ejemplo, tiene extraordinarias legislaciones para la protección de la privacidad de sus ciudadanos y ciudadanas. Francia e Inglaterra, especialmente Inglaterra, acaba de vivir un fenómeno terrible de fascismo en sus calles y su presidente de la República tuvo que salir a condenar a la empresa que dirige Elon Musk en los Estados Unidos y Jeff Bezos en los Estados Unidos. Igualmente que lo hizo nuestro presidente. Ah, pero allá se trata del catirito. Aquí como es el hijo de aquí del Valle de Coche, entonces no hay posibilidad de que nosotros, los países que estamos destinados a ser libres, tengamos la posibilidad de legislar soberanamente y decidir soberanamente sobre nuestro espectro, sobre nuestro mundo digital y sobre lo que sale o no sale o sobre con qué se intentan colonizar a nuestro pueblo. Quienes no lo comprendan por esa vía tienen que ver las consecuencias de lo que es el ciberfascismo. Quienes no quieran legislar y piensen que esto es un ataque a la libertad de expresión, porque no tengo duda que saldrán con eso, querido presidente, que esto es un ataque a la libertad de expresión. ¿Ustedes quieren ver cuáles son las consecuencias del ciberfascismo? Las consecuencias de decir el chavismo es una basura, la señora de la UH es una basura, es una persona que no existe, son excrementos. Esta es la consecuencia. Esta es Marjorie Bielma. Marjorie Bielma, el único delito que tuvo Marjorie Bielma en Turmero fue distribuir el clap. Fue soñar con tener una comuna en su comunidad. Este fue el único delito que tuvo Marjorie Bielma. Pero sobre esta mujer que fue asesinada a tiros en Turmero, una campaña terrible de ciberfascismo. Se llamó a perseguir a la jefa de comunidad, a la jefa de UVC. Honor a Marjorie Bielma. ¡Que viva Marjorie Bielma!
Esta señora que está aquí, Cyriles Isabel Gil, jefa de UVC en el Callao, mujer, porque el 90% de la dirigencia de base del chavismo es mujer. Asesinada, apuñalada en el Callao. Su único pecado, lo único que hizo para ser asesinada es soñar con una Venezuela bolivariana, una Venezuela bonita, una Venezuela hermosa. Entonces yo le pregunto al pueblo venezolano, viendo las consecuencias de lo que implica el ciberfascismo en esta época, que te encierra en la comodidad de los iguales y piensa que en esa burbuja que te encierra el algoritmo es la única realidad que existe, y todo el que te diga algo contrario, entonces tienes que ser intolerante, tienes que odiarlo, tienes que asesinarlo, tienes que matarlo. ¿Tenemos o no tenemos que legislar en materia de ciberseguridad, en materia de redes sociales? Yo creo que es indispensable que lo hagamos, y desde este Parlamento levantamos nuestras manos, levantamos nuestros cuerpos y levantamos nuestras fuerzas hasta donde llegue, sin miedo, viéndole a los ojos al fascismo y diciéndole: con el fascismo no se negocia, con el fascismo no hay pacto, al fascismo se derrota, y en Venezuela derrotamos al fascismo con las leyes, derrotamos al fascismo con la Constitución, derrotamos al fascismo legislando desde la Asamblea Nacional. ¿Para qué más nunca asesinen a Cyrila? ¿Para qué más nunca asesinen a una Marjorie, que simplemente fueron unas venezolanas con ganas de soñar y con ganas de vivir en paz y de vivir en un país hermoso como lo es Venezuela? No me queda más que finalizar antes de que me digan tiempo, diputado. Invitándolos e invitándolas a todo el pueblo venezolano, así como vamos a debatir el tema de las ONG, que no son más que unas de ellas, redes de financiamiento del fascismo que termina asesinando a los seres humanos en la calle, debatamos a profundidad, con conocimiento, en las universidades, en las calles organizadas, los partidos de oposición, los partidos de gobierno, esto que es una realidad, que o entramos de frente a esta realidad en el siglo XXI o le daremos la espalda a la vida, como lamentablemente la tuvieron Marjorie y Cyrila. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! Escuchaban ustedes entonces en la intervención del diputado Gustavo Villapol en este debate que se genera hasta ahora en el Parlamento venezolano para condenar el ciberfascismo perpetrado por un sector de la oposición. Micrófono para el diputado, por favor. Ha sido bastante claro el diputado Gustavo Villapol de la importancia que tiene el Parlamento venezolano para trabajar en leyes que protejan al pueblo venezolano. Presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo venezolano. Luego de las declaraciones en el Consejo de Defensa del Estado venezolano de nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien pido aquí un fuerte aplauso, de hecho, por toda su fortaleza, su convicción de garantizar y traernos a puerto seguro en todas estas semanas de dificultades, de sus palabras, presidente, esclarecedoras a propósito del tema de las redes, de lo que anunció el fiscal Tarek y nuestra vicepresidenta. Yo esperaba este debate porque creo que es uno de los derechos de palabra más importantes de los cuales yo puedo participar, y por eso quise escribir aquí brevemente una reflexión para no dejar ningún espacio ni ningún argumento por fuera. Respaldando lo que dice el diputado que me antecedió totalmente y plenamente, quiero hacer esta reflexión, presidente. Nadie hace el mal en nombre del mal. El poder, cuando se asume como campo de sometimiento y dominación, se camufla de moralmente bueno. Dijo Hitler en un discurso previo a su ascenso al poder: Señor, dame fuerzas para derrotar a los enemigos de Alemania. Decían en la campaña sistemáticamente una dirigencia que promovió el sostenimiento de sanciones y bloqueo contra el país, que fue a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos buscando intervenciones militares y autoproclamaciones, camuflada ahora de demócrata en la disputa electoral, decían: esta es una lucha espiritual del bien contra el mal. Y claro, supuestamente ella era la encarnación del bien, ¿no? Ahí está el germen moral del fascismo, justo ahí. Pero me interesa, presidente y colegas parlamentarios, contextualizar un poco para que no olvidemos de lo que hemos logrado como nación y que no podemos permitir ni vamos a permitir que se nos pierda. Luego de la derrota de la agenda de guerra encarnada en la figura de Guaidó y el Grupo de Lima,
este país logró alcanzar grandes consensos para preservarnos como república, como nación y como identidad toda, más allá de los conflictos globales o locales que se generaran posteriormente. Uno, el resguardo de la soberanía. Dirimir cualquier conflicto, cualquier situación entre los venezolanos desde Venezuela y sin intromisión de ningún de potencia alguna. Dos, preservar la paz social y la sana convivencia de todas y todos los venezolanos. Tres, realzar el orgullo propio, lo hecho en Venezuela, la identidad nacional, luego de tantos años en que se promovió la vergüenza. ¿Se acuerdan eso que salió un nefasto diputado fascista a decir que Venezuela, los venezolanos éramos una enfermedad contagiosa? Bueno, como consenso, aquí se logró reivindicar el orgullo nacional frente a todo lo que ellos dijeron de nosotros para buscar atacarnos desde afuera. Con lo que vimos en la campaña y luego del 28 de julio, pudimos constatar que la amenaza inusual y extraordinaria para los intereses transnacionales nunca fue un grupo de dirigentes, tampoco un gobierno, sino la indeclinable voluntad del pueblo venezolano a ser soberano, vivir en paz y defender la recuperación propia a costa de lo que sea, sin sometimiento ni chantaje alguno. Las plataformas digitales, para quebrantar esa voluntad, se encargaron de ello, de sembrar el odio, el resentimiento y el linchamiento simbólico del chavismo, de sectores de la oposición venezolana democrática e incluso de deportistas, artistas e influencers que por alguna u otra razón no querían hablar de política. Y la agenda de guerra desde las plataformas, colegas parlamentarios y pueblo venezolano, fue tan grosera su evidencia que en la campaña, incluso meses antes, si uno hacía un video con una mediana reflexión política, te lo tumbaban por las supuestas fulanas normas de la comunidad digital. Yo recuerdo, Alejandro, y Juan Simón está por ahí, recuerdo que luego de la marcha de los claveles, ya al calor de la precampaña, hice un video de Alí. Y nada más porque el video decía, al combate me voy, de la canción de Alí, y yo decía, puño en alto, me silenciaron el video, porque atentaba contra las normas de entretenimiento digital que ellos promueven. Pero todo lo que nosotros vimos de esos operadores digitales, mal llamados influencers, que insultaron incluso a sus padres porque tenían una tendencia distinta, como dice bien el diputado Villapol, que insultaron a líderes de calle, que instigaban a la violencia y al magnicidio, a ellos ni con el pétalo de una rosa. Millones de bots te escribían en los comentarios y por privado, te vamos a perseguir, te vamos a quemar la casa. Yo me acuerdo que yo a uno le dije, ridículo. Y a mí me eliminaron ese comentario porque que supuestamente yo ofendía al bot que me invitó a quemar la casa. Imagínense ustedes la insolencia. Cuando tú ves ese sesgo en las redes, pueblo venezolano, promoviendo el linchamiento moral, simbólico y físico de buena parte del pueblo venezolano, paralelo a ello ves a los dueños de las plataformas desinformando de manera enfermiza sobre Venezuela desde su comodidad del norte global, y además ves a esa dirigencia que en campaña se vestía de demócrata y ahora los ves desconociendo todos los poderes públicos. A la conclusión a la que llegamos es, aquí hay un plan para desmontar el Estado venezolano. Eliminar una inmensa parte de la población, convertir a Venezuela en una burda zona de extracción de los poderes fácticos globales. Yo le pregunto a los colegas parlamentarios, ¿nosotros vamos a permitir eso? Jamás y nunca. Construyeron una realidad simbólica, presidente y colegas parlamentarios, de silencio y exterminio en las redes, y luego pretendieron extrapolarla a las calles. A muchos de nosotros, incluyéndome, nos declararon objetivo militar. Operadores digitales desde WhatsApp que estaban en Estados Unidos, Colombia y Perú, como denunció nuestro presidente Nicolás Maduro, buscando atizar una guerra fratricida para lograr su plan, amparados bajo el manto de impunidad, supuesta libertad absoluta, transnacional e impersonal que significan estas armas de guerra cognitiva, como lo son las plataformas digitales con sede en el norte global. Anuncian abiertamente su rol activo en los ciberataques a instituciones que garantizan el funcionamiento de la sociedad venezolana y pretenden que bajo el odio de unos pocos eso sea aplaudido. Afortunadamente, y más allá de la tendencia política, el pueblo venezolano tiene conciencia de clase. Y tenemos una gran conclusión que nos ha traído a este puerto seguro y de paz.
Aquí nadie se va a inmolar por los cálculos mezquinos de ningún grupo asqueroso, oligárquico, ni de este país, ni ningún poder fáctico transnacional. Y gracias a eso, nadie se prestó, ni siquiera los que nos adversan políticamente, a esa agenda de violencia que quisieron instalar los días posteriores al 28 de julio. Finalizo con esta reflexión, queridos colegas parlamentarios, con los cuales respaldo con toda mi fuerza la creación de la Comisión Nacional contra el Fascismo, el Odio y la Violencia, en nombre del pueblo venezolano, de todas las víctimas que mencionó nuestro querido diputado Villapol, y en mío propio también, porque lo viví en carne propia. Quiero que me digan, quiero decirle esto a quien me escuche, y que por alguna u otra razón se le coló el resentimiento confundido en toda esa campaña de odio. El odio que tú creíste tener, y se lo digo al que nos ha adversado históricamente y que tenemos, como dijo el presidente, que desfascistizarlo, el odio al que tú creíste tener no nació de tus vísceras, sino de los planes de alguien mucho más poderoso que tú y a quien tú, ten la seguridad, tampoco le importas. ¡Que viva la paz de Venezuela! ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Y que viva la defensa integral de este país contra el odio, el fascismo y la violencia! Muchas gracias. Gracias, diputado. Era la intervención del diputado Alberto Alvarado en este debate que se genera a esta hora desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano, donde los diputados y diputadas condenan el ciberfascismo que ha ejecutado un sector terrorista de la oposición. Gracias, compañero presidente. Saludos, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, diputados, diputadas, pero en especial a todo el pueblo de Venezuela. Creo que en este debate, oportuno, pertinente debate que damos desde el espacio donde se hacen las leyes, el centro del debate político por excelencia del país, la Asamblea Nacional, quiero enviarle un saludo de reconocimiento, de solidaridad, de respeto, de admiración a todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo a las lideresas de calle, de comunidad, de VC, a los dirigentes sociales, de cualquier movimiento, de cualquier organización, incluso de cualquier partido político que haya sido objeto de violencia, que haya sido objeto de amenazas, que haya sido objeto de terrorismo a través de las redes sociales, a través de los medios digitales. Este debate de hoy, para condenar el ciberfascismo o el cyberfascismo, hay dos conceptos ahí, una palabra compuesta. Yo desarrollaría primero qué es el fascismo, una ideología. El fascismo es una ideología, un movimiento político. Surge a principios del siglo pasado, en Italia. Después se articuló con movimientos similares en Alemania, en España, entre otros países de Europa. Y surgió como una respuesta al avance del socialismo soviético, como una contraparte al avance del socialismo que comenzaba, obrero, campesino, desde la Unión Soviética. ¿Y el fascismo qué es? Esa ideología es de extrema derecha, vinculadas a los centros de poder del capital. El fascismo es racista. Supone que hay supremacía racial, superioridad racial de unos con respecto a otros. El fascismo es clasista. Y por eso fueron las clases opulentas quienes se organizaron en aquel momento contra los pobres, contra los obreros, contra los humildes, allá en la Italia de Mussolini. Y el fascismo es violento. Se organizaron desde la violencia, desde el odio. Ahí está el fascismo, que lo hemos visto en distintas expresiones, en distintos momentos de la historia. Lo vivió el pueblo judío en el Holocausto. Y ahora, eso de cyber, esa palabra, ese prefijo que lleva esta palabra sobre la cual estamos debatiendo hoy, el cyberfascismo, tiene orígenes de 1940, 1970. ¿Pero a qué se refiere eso? A la tecnología, a lo digital,
a la comunicación digital, al manejo de la información. A eso se refiere. Incluso en sus avances, hoy se estudia las similitudes que tenemos los seres vivos con las máquinas. Y ahí la relación de las computadoras, los smartphones llamados teléfonos, donde la gente pasa horas diariamente revisando redes sociales. Y aparece este fenómeno de las redes sociales. Y ahí, compañeros, decir que han logrado articular esto de la tecnología, de los medios digitales, para desde ahí utilizarlo como herramienta y promover su ideología fascista de odio, de violencia, de racismo, de clasismo. Hoy en Venezuela, pudiéramos decir, además aplaudir esta creación de la Comisión Nacional contra Fascismo, el odio y la violencia que dirigió el presidente Nicolás Maduro, que además creo que dio una clase extraordinaria ayer hablando de estos temas al país. Y usted, madre, padre, que tiene a lo mejor su teléfono y ve las redes sociales, pero que su hijo también ve las redes sociales, revisemos por qué cada muchacho, cada muchacha, qué vecino, qué vecina, por qué puso, replicó, copió un mensaje de odio y lo colocó en su estado de WhatsApp. O le escribió en un grupo de la comunidad, hay que matar, hay que asesinar, hay que quemar, hay que exterminar a tales por ser de tal afiliación política, específicamente el chavismo. Será rememorar, recordar aquella noche los cristales rotos que se proponían exterminar. ¿Qué hace el fascismo sionista en Palestina? Exterminar al pueblo palestino. ¿Es ese el objetivo? ¿Qué se proponen en Venezuela? Exterminar al pueblo chavista. Bueno, es imposible, somos millones. El chavismo existe, existimos y estamos cargados de profundo amor, dignidad y de valores humanistas para seguir construyendo una sociedad justa, igualitaria para todas y para todos, sin discriminación de ningún tipo. Entonces ha sido, presidente, puntualizando, la utilización de la tecnología digital, tecnología de la información, el hackeo contra nuestro sistema electoral, la promoción de mensajes de odio a través de las redes sociales, manipulando sentimientos, promoviendo, estimulando sentimientos para que haya confrontación, buscando una guerra civil. Nosotros podemos decir hoy que en los días 28, 29, 30 de julio, la moral, la dignidad, el amor de este pueblo derrotó al fascismo que quería imponer una guerra civil en Venezuela. Y ha sido gracias a la conducción inteligente, audaz, valiente, corajuda del presidente Nicolás Maduro. Pero también gracias a la unidad cívico-militar policial. También a la fortaleza del Estado venezolano y todas sus instituciones. Y nos corresponde entonces a esta Asamblea Nacional, en medio de este debate y a la propuesta que nos hacía el diputado Diosdado Cabello y ya la instrucción que nos da el presidente de la Asamblea Nacional, desplegarnos en todo el país y que se hable y se conozca esto. Que sepamos que un señor llamado Elon Musk está dirigiendo el ciberfascismo en Venezuela de todas sus capacidades, que tiene como dueño de una de las redes sociales más importantes. Pero además, creo que son más de 6.000, 7.000 satélites que son de la empresa Starlink que dirige este señor magnate multimillonario Elon Musk, principal financista de la campaña o uno de los principales financistas de la campaña de Donald Trump. Sepamos bien contra quién estamos peleando. Este señor, que antes de las elecciones del 28 de julio había apenas hecho una publicación en X, o lo que conocíamos como Twitter, refiriéndose a Venezuela o a Maduro. Pero a partir del 28 de julio son más de 50 publicaciones dedicadas al ataque contra nuestra revolución, contra nuestro pueblo, contra nuestra democracia, contra nuestro líder, nuestro presidente Nicolás Maduro. Él, fascista, sin lugar a dudas, es uno de los responsables. Pero hay que recordar, y ya voy cerrando, presidente, como algunos personajes, usted aquí lo denunció, y aquí varios lo denunciamos, Orlando Avendaño, Emmanuel Rincón, hacían publicaciones promoviendo el odio contra el chavismo. Nos llamaron simios, nos dijeron feos. ¿Qué se estaba generando? ¿Qué se estaba...
¿Qué ingredientes estaban colocando ustedes para que se generara cuál situación de odio y de violencia en el país? Pero además, esta señora, y ustedes la conocen, que en la mayoría de sus publicaciones estos últimos días pone en mayúscula a cobrar. ¿A qué te refieres tú cuando dices a cobrar? ¿Estás hablando de venganza? ¿Estás dando una orden para quienes están manipulando desde las redes sociales con las operaciones de guerra psicológica o guerra cognitiva para generar un caos y violencia en este país? Bueno, que cada quien asuma su responsabilidad. Esta Asamblea Nacional se pone del lado correcto de la historia. Esta Asamblea Nacional respalda la creación de esta comisión orientada por el presidente Nicolás Maduro. Y vamos, presidente, a hacer todas las leyes que sean necesarias para proteger a Venezuela contra el fascismo, contra el odio y contra la violencia. Desde esta Asamblea Nacional viralizaremos el amor, la tolerancia, el respeto y la coexistencia de todas y todos los actores que hacen política en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados y diputadas. Bendiciones al pueblo de Venezuela. Escuchaban ustedes la intervención del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, diputado Pedro Infante, en relación al debate que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional en el segundo punto del orden del día. Le ha correspondido a Venezuela dar batallas trascendentes en las luchas de la humanidad por su libertad, por su bienestar, por la construcción de un futuro donde no haya oprimidos y opresores, sino que donde estemos viviendo en soberanía, en libertad e independencia, hombres y mujeres del planeta entero. Alguna vez escuché decir al comandante Chávez que Venezuela entró tarde al siglo XX porque entró al siglo XX en medio de la tenebrosa dictadura de Juan Vicente Gómez, pero aceleró su llegada al 21 porque se protagonizó en esta tierra la primera revolución pacífica y democrática del siglo XXI. Y hago este preámbulo porque creo con responsabilidad decir, o quiero decir con responsabilidad, que sospecho que la humanidad está perdiendo una batalla crucial con miras a la vida futura dentro del planeta, a la vida que queremos llevar, que queremos tener. Hay un autor, Yanis Varoufakis, no sé si lo conocen, que escribió un libro que se denomina Tecnofeudalismo, y él propugna que el capitalismo murió y que el capitalismo fue asesinado precisamente por el capital, por un nuevo capital, por una nueva forma de acumulación del capital. Y está siendo sustituido por unos señores feudales que se arrogan la condición de ser dueños del planeta. Son tres, cuatro. Hay otro libro muy importante de una autora llamada Amy Weller que se denomina Los Nueve Gigantes. ¿Y quiénes son los Nueve Gigantes? Los Nueve Gigantes de la tecnología que hoy por hoy dominan el mundo o intentan dominar el mundo, dominar el planeta. Pero lo que sí es seguro es que más allá de las implicaciones geopolíticas que tiene el inmenso poder que han acumulado, no tengan duda de que en este momento dominan las mentes de las inmensas mayorías de la población del planeta. Eso sí es verdad. Y es verdad desde un principio elemental, desde un principio cognitivo, desde un principio desde los albores de la aparición del Homo sapiens, de la especie humana. Está marcado a fuego en nuestro cerebro el rechazo al aislamiento. Está marcado a fuego en las teorías relacionadas con la topografía cerebral, según la parte o la cantidad de neuronas o de áreas del cerebro que estén involucradas en una determinada función, tanta más importancia tendrá esa función. Claro, eso últimamente ha sido sustituido más por la teoría de circuitos cerebrales, pero asuman, por ejemplo, que la representación cerebral de nuestra mano en el cerebro, estos cuatro dedos, tiene una determinada representación en el cerebro,
Pero el pulgar aparece de manera gigantesca porque el pulgar tiene muchas más funciones que los otros cuatro dedos de la mano. Y es lo que nos diferencia de otros primates. El temor al aislamiento, que es lo que determina la espiral del silencio y que es lo que determina el control de la mente que ejercen estas ratas, Zuckerberg, Bezos, Musk, está en cinco partes de nuestro cerebro. La más importante relacionada con la voluntad, el lóbulo prefrontal, el lóbulo frontal, lo que nos diferencia de otros primates y de otros miembros de las especies animales. El lóbulo frontal. La zona cingulada del cerebro, que es una zona grande, gruesa del cerebro, y que determina también las relaciones con los otros y las emociones. Una parte del cerebro que es determinante, que se llama la amígdala, y donde rige completamente las emociones del ser humano y cómo el ser humano interactúa con otros. Perdónenme que los canse, pero también aparece el núcleo estriado responsable. Y hay una parte en el hipocampo que está relacionada con la memoria, con los recuerdos, pero hay una parte específica en el hipocampo donde recordamos las interacciones sociales de nuestra infancia. Por eso es tan peligroso y tan grave los casos de acosos contra niños y contra adolescentes en las escuelas y en los liceos. Por eso ha conducido a suicidios y ha conducido a homicidios en caso de sociedades enfermas como la sociedad estadounidense y los adolescentes que irrumpen en las instituciones de educación a ametrallar personas. Así de poderoso es el tema del temor al aislamiento social. Y aquí hay un señor que es cofundador de Facebook. Se llama Sean Parker. Quizás la cara no lo reconozcan, pero hay una película que retrata el inicio de Facebook, de el asqueroso ascenso de Mark Zuckerberg a través de la red social Facebook, que se llama así, Red Social. Este lo hace el actor Justin Timberlake, hace este personaje. Era uno de los cofundadores y co-creadores de la red social Facebook. Mire lo que este señor dice. Tenemos que proporcionarle un pequeño chute de dopamina, un pequeño shot de dopamina, cada cierto tiempo porque alguien le ha dado a me gusta o comentó una foto o una publicación o lo que sea. Es un bucle de retroalimentación, de validación social. Exactamente, una de esas cosas que inventaría un hacker como yo para explotar un punto débil en la psicología humana. Los inventores de Facebook, Zuckerberg, Kevin Systrom de Instagram, toda esa gente, lo entendíamos de manera consciente, fue conscientemente elaborado para producir alguna forma de control sobre las mentes de los otros. Y yo me atrevo a decir que la película Red Social termina a Zuckerberg pidiéndole que le invitar a la mujer que amaba, y la mujer no le respondía, y la película termina así, Zuckerberg rechazado, aislado, en la misma red que él creó. Aún así lo hicimos, sabiendo lo grave de lo que estaba ocurriendo, y cambia literalmente la relación de la persona con la sociedad y con los demás. ¿Cuántos niños de 12, 13, 14 años están en este momento imbuidos en una red social? En este instante viendo Instagram, o X, o Facebook, o TikTok. ¿Cuántos? Las sustancias que rigen el funcionamiento del cerebro humano se llaman neurotransmisores. La sustancia del afecto se llama serotonina. Con la serotonina uno quiere o lo quieren. Uno desquiere o lo desquieren. Y cuando lo desquieren, la serotonina baja y usted está triste. Se llama despecho. Se cura con Daniel Santos, con Olga Guillot, con Javier Solís, pero tarda. Porque la serotonina es un neurotransmisor lento, que actúa de manera constante. Pero hay un neurotransmisor que es el que se activa cuando consumen anfetamina los adictos o consumen cocaína, que se llama dopamina. Y es un neurotransmisor que, como dice uno de los creadores de Facebook, produce un chute y cae rápidamente.
¿Sabes qué es eso? Like, pasar de un contenido de TikTok al otro. No es voluntario. Eso no es voluntario. Eso es que tú necesitas que cada cierto tiempo se te active la dopamina. ¿Y saben qué otra cosa activa la dopamina? Ir de compras en un centro comercial. O ir de compras virtuales también. Y se conjugan. Ahora, si a ustedes dicen que en el colegio de su hijo hay una persona vendiendo cocaína o vendiendo anfetamina, eso le produciría angustia. Pero a nadie le produce angustia que hay personas, niños y niñas en este momento, consumiendo anfetamina digital, cocaína en forma de red social. No importa. Aniquila, por ejemplo, la atención. Y por eso hay un auge mayor aún de déficit de atención en estos momentos en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque si usted ve un contenido de un minuto, o de dos minutos, o de tres minutos en TikTok, se acostumbra a solamente ver dos o tres minutos y que la dopamina vaya subiendo y bajando, subiendo y bajando. Acostúmbrese solamente a ver TikTok por un mes y después trate de ver una película. No lo va a poder ver. Le va a dar sueño porque cae la dopamina. Todo eso está calculado. ¿Para qué? Para controlar nuestras mentes. Suena a película de ciencia ficción, pero es la pura realidad. Es la pura verdad. Estas ratas vienen por nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a la especie humana. Me refiero a la humanidad. Estas ratas, Zuckerberg, Musk, Bezos, vienen por los humanos y las humanas. ¿Y saben a qué vienen? A acabar con nuestra libertad. La libertad de ser, la libertad de elegir, la libertad de pensar, la libertad de amar, la libertad de escoger. Ni siquiera te permiten escoger, ni siquiera te permiten evaluar si alguien que piense distinto a ti tenga argumentos suficientes para convencerte. Acaban con eso. No necesitas ser convencido. Tú necesitas seguir creyendo lo que a mí me dé la gana que tú creas. Y tú crees que eres tú quien lo está creyendo. Perdóneme el trabalenguas. Pero es así. A estas alturas, mes de agosto del año 2024, hay millones de habitantes de este planeta que siguen creyendo que la Tierra es plana. Millones. Y te hablan del horizonte y de cómo caerían y de un muro gigantesco que hay en un punto. Y uno oye eso en TikTok y dice, ¿de dónde salió este loco? Lo que pasa es que ese loco solamente ve en redes sociales a otros locos como él que le dicen que la Tierra es plana. Se llama cajón de resonancia en las redes sociales. Con esas dos cositas, con esos dos detallitos, se acaba el libre albedrío, se acaba la voluntad, se acaba la mente humana. Yo me atrevo a decir que en unos 50, 60 años o quizás menos, los cerebros de los humanos van a ser diferentes a lo que son ahora. Y van a tener una amígdala más grande para poder controlar la ansiedad social. Y van a tener un lóbulo frontal más pequeño para tener menos voluntad, menos capacidad de volición, menos capacidad de voluntad. No estoy hablando paja, vamos para allá. Ya la memoria de los humanos es distinta, es menor a la memoria de los humanos de hace 50, 60 años. Yo no me acuerdo de mi número de teléfono, antes recordaba 50, 60 teléfonos. Yo no me acuerdo. Hay gente que todavía hoy puede sacar cuentas de divisiones por dos, por tres. Uno de ellos, un amigo mío llamado Nicolás Maduro Moros. Y que recuerda una fecha de manera increíble.
me atrevo a decir que eso será una extrañeza. Será un caso asombroso si en 40, 50 años alguien recuerda su número de teléfono. Y me atrevo a decir que entonces el hipocampo, donde está la sede de la memoria en el cerebro, va a ser más pequeña. Y todo eso como una consecuencia de las redes sociales. Tecnofeudalismo. Tres humanos, tres personas, o nueve, no llegan a 20, controlan, intentan controlar, amenazan con controlar la vida de miles, de millones de personas, donde estamos incluidos las venezolanas y los venezolanos. Con el mayor descaro lo hacen. No hay nada que atente más contra la libertad de expresión. La libertad de pensar distinto es la libertad de expresión. La libertad de expresarme, de decir, desprecio a los fascistas, desprecio a alguien que quiera aniquilar al otro por sus ideas políticas. Desprecio el odio que destilan los fascistas. Me parece sumamente peligroso. Eso va a ser prohibido. Porque si algo atenta contra la libertad de expresión de manera inmediata, es esa espiral del silencio y el cajón de resonancia. Pero Elon Musk dice que se siente alarmado por los atentados en la libertad de expresión luego que Maduro bloqueara X por 10 días. Es idéntico a lo que dijo el que era el vicepresidente de contenidos de Facebook, Chamath Palihapitiya. Él decía: la situación ahora es realmente nefasta. No sabíamos que a corto plazo los bucles de retroalimentación a base de dopamina, eso es, like, sube la dopamina. La otra página, sube la dopamina. Baja, sube la dopamina. Esos son los bucles de retroalimentación en biología que hemos creado, está destruyendo la manera en que funciona la sociedad. Está erosionando los cimientos de cómo se comportan las personas entre sí, y no tengo una buena solución. Mi solución es que yo he dejado de usar estas herramientas. Es la existencia de la humanidad tal como la conocemos lo que está en riesgo. Y por eso se vienen contra Venezuela como se vienen. De una manera explosiva, de una manera disruptiva, sin límites. Porque, claro, nos toca a nosotros plantarnos. Y ojalá se planten otros pueblos del planeta. Ojalá podamos asumir que la irrupción de las redes sociales, que en algún momento se pensó que era para promover mayor libertad entre los seres humanos, ¿cómo a nadie se le ocurrió pensar, cuando en los 90 empezaron estas formas de comunicarse vía red, cómo a nadie se le ocurrió pensar que cómo iba a generar libertad algo que había sido hecho por capitalistas para generar capital? ¿Cómo a nadie se le ocurrió decir, si es hecho por capitalistas, es para esclavizarnos, de algún modo? Y esta vez se fueron directo al cerebro, no al bolsillo, como hacen los capitalistas usualmente. Al cerebro humano. Lo único que nos diferencia de otras especies de primates, el cerebro. Y más que el cerebro, esta parte del cerebro que a mí se me ve mucho, pero porque soy calvo, no porque sea más inteligente, que es el lóbulo frontal. Hacia allá van. Por eso el odio de Elon Musk. Por eso el fraude descomunal que cometieron con las benditas actas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ellos no hablan de las actas? ¿Por qué será? Ya no hablan de las actas, no. La nueva especie que quieren imponer es, bueno, que Venezuela publique sus actas. Está el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Ya se olvidaron de decir que es que no era competente, porque bueno, todavía no ha logrado los MOS achicharrarnos los cerebros tanto. Y podemos leer el artículo 297 de la Constitución. Todavía no lo ha logrado suficientemente. Y entonces,
Ahora vienen con, ya no hablan de las actas porque ya demostramos que era una inmensa farsa, un poco de papeles sucios recortados y pegados, mal pegados. Ya no hablan de que el Tribunal Supremo no es competente, artículo 297 de la Constitución. Ahora no, Venezuela tiene que publicar las actas. Yo estoy pensando mandar una carta al gobierno de los Estados Unidos para que me manden las actas de las elecciones del año 2020, que Trump dijo que hubo fraude. Que nos manden las actas a Venezuela, las queremos ver. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? Por ejemplo, la respuesta de Chicago, porque allá además las elecciones son por estado. Cada estado decide cómo hacer sus elecciones. La respuesta de Chicago va a ser, actas no hay, porque ellos no imprimen actas. La gente va y vota en una máquina y ese voto se va no se sabe para dónde y después alguien dice 400 a 200, te la calas. Tengo ganas de escribir una carta al presidente de Chile para que me mande las actas de las elecciones de Chile. Ese arrastrado de Boric. Yo quiero que ese arrastrado de Boric medio levante la cabeza y me mande las actas. Quisiera pedir las actas de las elecciones de Perú que escogieron a Dilma Boluarte, presidente de Perú. Ay, pero es que ella no participó en elecciones. Ella usurpó el cargo de presidente de la República y no participó en las elecciones. O las actas en Europa, o las actas de Colombia, o las actas de Brasil. Porque eso es algo que siempre van contra nosotros, y entiendo que vayan contra nosotros, pidiéndonos lo que ellos son incapaces de cumplir en sus países. Es normal que vayan contra nosotros, porque nosotros sí estamos dando la lucha para que la humanidad se siga manteniendo libre, independiente, para que nuestro país siga siendo nuestro, de nosotros, no de Elon Musk, no de Donald Trump. Es normal. A veces uno podría decirse que son un poco cansones. Yo estaba leyendo ayer el informe de la auditoría que hizo el Centro Carter del referendo revocatorio, que fue un referendo confirmatorio del presidente Hugo Chávez en el año 2004. Pero era otro Centro Carter, porque ahí estaba un hombre decente que se llama Jimmy Carter, y no esas basuras pagadas por el USAID que vinieron para acá. Porque a todas esas basuras, esos son agentes pagados por la USAID, Agencia Norteamericana para el Desarrollo. Cada vez que usted vea una agencia que sea estadounidense y diga para el desarrollo, corra. Son agencias de espionaje para el daño, para la conspiración, para la violencia y para la muerte. Ese Centro Carter, donde estaba Jimmy Carter, decente, propuso hacer, y el Poder Electoral lo aceptó, lo mismo que hoy está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, un peritaje para determinar la viabilidad de las actas verdaderas, las únicas que existen, que son las del Consejo Nacional Electoral. ¿Y ustedes saben cuántas actas estudió el Centro Carter? ¿Se acuerdan? Yo no me acordaba tampoco, pero lo leí ayer. 150 actas, 150 mesas de votación de 8.900 mesas automatizadas. Anótenlo por ahí, 150 mesas. Y con eso dijo, mira, aquí están las actas, aquí está la cosa, ¿cuánto dio? Sí, listo. Y Carter firmó. ¿Qué diferencia con este Centro Carter de esas basuras pagadas por el USAID que se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos están diciendo cuánta barbaridad se les ocurre? Sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada. Porque vinieron a lo que vinieron, a dañar, a maltratar, a agredir. Yo creo, propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué?
¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabra, son una basura sin palabra. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y uno dice, a veces cansa. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos, van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. ¡Júrenlo! Porque ha pasado una y otra vez, y los vamos a seguir derrotando por la calle del medio, como ya estamos derrotando al fascismo. Esa señora violenta y su marioneta, violenta también porque reivindicó los asesinatos, González Urrutia, publicó un post en X reivindicando los 25 asesinatos, llamándolos protestas pacíficas. Protestas pacíficas, y asesinaron 25 personas en una noche, todas chavistas, todos chavistas o agentes del orden público. Ellos creían que nos tumbaban el lunes. Y después, que nos tumbaban el martes. Y después, ahora vienen con la llamada presión internacional. Nosotros somos Cinta Negra Quinto Dan en presión internacional. Con su presión internacional para que nos la revolquemos. Lo que se me ocurrió es demasiado grosero y machista, por eso no lo dije. O es que no lo vivimos en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, en peores condiciones. Ahora nosotros sí tenemos que avanzar y aportar, poner nuestro grano de arena en defensa de la humanidad contra estas ratas de Zuckerberg y el otro, Bezos, Musk. Contra estos nuevos señores feudales que quieren convertir en siervas y siervos a los habitantes del planeta. Que seamos sus siervos, que no estén sometidos a ninguna ley, a ninguna normativa, a ningún reglamento. Que hayan inventado una nueva forma del capital que incluso acaba con el capitalismo. La crisis de los bancos norteamericanos y europeos del 2008 fue creado por estos, por su ambición desmedida, por su avaricia. Es decir, es tal el nivel de barbarie que hasta con el capitalismo está acabando el tecnofeudalismo. Así de bárbaros son. Pero nosotros estamos obligados a poner nuestro grano de arena, porque no puede ser que nuestras niñas y nuestros niños estén a merced de estas ratas, no puede ser. No puede ser que por cansancio o por costumbre los padres y las madres es como que le otorgaran la guardia y custodia de nuestros hijos y nuestras hijas a Zuckerberg, a Elon Musk, que se la pasaba en aquella isla con niñas y niños. No puede ser, porque es como agarrar un cordero y entregárselo a un lobo y le digas, cuídamelo. A la larga, lo que van a buscar siempre es dominar desde nuestras propias debilidades, que son innatas además, no son aprendidas, tienen tanta fuerza y tanto poder porque son innatas.
Nosotros tenemos que denunciarlos. Nosotros tenemos que combatirlos. Y es misión de esta Asamblea Nacional reglamentarlos. Que aquí haya leyes, leyes que tengan que respetar. Y que si no lo respetan, nos permitan proteger a nuestra gente de esto que es hoy peor, por hoy la peor amenaza en contra de la humanidad. Estamos obligados y lo haremos. Bien, han escuchado ustedes la intervención del presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, en esta extraordinaria explicación sobre cómo el ciberfascismo ha afectado al pueblo venezolano y también cómo las transnacionales de las redes sociales intentan atacar a los pueblos del mundo. Eso es lo que se ha generado a esta hora desde la Asamblea Nacional y con ella retornamos el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.